precioso. No me queda nada que hacer más que llegar a la pasarela con mis vestidos a las 2 de la tarde. ¡Qué curioso! Porque ese reloj dice que es en solo 2 minutos. ¡Ay, moños y listones! ¡El salón de la pasarela está demasiado lejos! ¡Si no llego, me descalificarán! ¡Taxi! Oh, no. Hay que ayudarla a encontrar un taxi ahora. ¡Yo me encargo! Oye, amigo, ¿está libre? La fila empieza allá, amiga. ¿Ah? ¿Qué? ¿Todos los ponis de la ciudad quieren un taxi? Temo que conseguir un taxi a esta hora podría ser casi imposible. Por favor, ¿le ceden este taxi? Tiene que estar en un lugar muy importante ahora. No lo creo. Puede hacer fila como todos los demás. Oye, no tiene caso. Los taxistas se pasan de largo para llegar al siguiente pony en la fila. La nueva rueda funciona excelente. ¿Y quién de ustedes, gente bonita, se subirá? ¡Plaza Pasarela de la Moda en 7 minutos! ¿Puede llegar? ¡Sujétese! ¡Adiós! ¡Oh, estuvo cerca! ¿Alguien más tiene la rara sensación de que se nos olvidó algo? ¡Los vestidos! ¡Buenas tardes! ¡Tomó la Semana de la Moda! Todas están reunidas frente a la pasarela y ya van a empezar. Así que vas a tener que llevar tus vestidos y guardarlos en los camerinos luego. ¿Mis vestidos? ¿Cómo es posible que los olvidara? Aquí están, señorita. Sus amigas me dijeron que los necesitaba y me ofrecí a traerlos. Siempre haré lo que sea por usted. ¡Me salvaste la vida! ¡Sí, lo logré! Con unos segundos de sobra. Hola a todas. Mucho gusto, chicas. Rarity, supongo. Tú debes ser Prim Hemline, la anfitriona del gran evento. ¿Cómo estás? Señorita Rarity, ¿cómo es que todas sus competidoras llegaron media hora antes y usted llegó aquí segundos antes de comenzar? Eso fue suerte, supongo. Una vez que estén listas, terminarán de trabajar en camerinos y se prepararán para la presentación. Tus diseños irán al final. Nos apegamos a un horario, así que lleguemos más que unos segundos antes, Mañana es el concurso para ver quién de ustedes se quedará para conocer a los mejores diseñadores de toda la ciudad. Las demás tendrán que irse a casa antes. ¡Qué pena! Pueden irse. Ay, me alegra tanto que llegara, Rarity. Ay, a mí también, pero todo parece seguir marchando bien. ¿Ya no te acuerdas de mí? Suri Polomer, de la Liga de Tejido de Ponyville. ¡Ay, sí, claro, claro! Me parecías conocida, pero no sabía de dónde. No has vuelto allá en años. Porque me mudé aquí para triunfar en la gran ciudad. ¿Sí? ¡Ay, te felicito! ¡Ay, me da tanto gusto verte! Y ahora aquí estamos, compitiendo. Sí. Sí, sí. Buena suerte. Ay, no la necesito. ¿Quieres que te ayude con tus cosas? Pues te lo agradecería mucho. Vaya, tu colección es hermosa. Ay, por favor, tu colección debe ser igual de adorable, si no es que más. Está bien, pero no es como esto. Por ejemplo, a mis faldas pantalón les hace falta el adorno correcto, pero no tengo ni idea de qué. ¡Ah! De hecho, solo un toque de esta tela quedaría perfecto. Oye, ¿te molestaría mucho si tomo una muestra? ¡Ay, para nada! ¡Ten! ¡Tengo tela de sobra! ¿Estás segura? ¡Por supuesto! Bueno, fue magnífico reencontrarte y no quiero ser grosera, pero necesito hacer mis preparativos y estoy un poco retrasada. ¿Suri? ¿Qué tal? Llegué media hora antes para mi cita de presentación, justo como a Prim le gusta. La fila está por allá. Pero Rarity, esa tela es hermosa. Tú misma la fabricaste. Ah, pues sí. Es elástica, pero no ajustada. Reluciente, pero no exótica. Y toda la línea tiene el mismo adorable diseño. Va con todo, blusas y faldas y zapatos. ¡Ah, bravo! Jamás había visto algo igual. ¡Te robaste mi tela! No la robé, Rarity. Tú me la diste, ¿recuerdas? Te di la tela para adornos, no para toda tu línea. ¿Cómo hiciste toda esta ropa tan rápido? ¿Rápido? ¡Ja!
Pero Coco Pomel se tardó mucho tiempo. Casi hace que me descalifiquen. Pues quería asegurarme de que ganaras. Tomé un tiempo extra para... ¡Silencio! Tú estás aquí para coser y traer café, no para hablar, ¿sí? ¿Cómo pasó esto? Ay, nena, no te culpes. Las yeguas pueblerinas tardan mucho en aprender que cada pony debe ver por sí misma en la gran ciudad, ¿sí? Espero que entiendas lo afortunada que eres de tenerme como mentora. ¡Ahora tráeme un café! ¡Qué emoción! ¡Fue una gran tarde! ¡Casi fue demasiada diversión! ¡Mejor guarda energía, porque el resto del día será muy intenso! Primero tenemos una cita en el salón para que nos peinen. Luego una cena elegante en el Bellavista. Y después de eso... ¡Las Leonas Ruinas!